Hola, mi nombre es Tairis y soy especialista de la línea Brookfield en Equipar. El día de hoy vamos a ver la instalación de un viscosímetro DV Plus. Les quiero comentar que este es el modelo más reciente que acaba de salir de la línea de Brookfield, pero no esperemos y acompáñenme. Como todo viscosímetro, nuestro equipo viene acompañado de su soporte, en este caso es el modelo G. Para armarlo solamente vamos a requerir de la siguiente herramienta, puede ser una llave o un perico que tenga la medida de media pulgada. A continuación lo que vamos a sujetar es la varilla, vamos a retirar el tornillo que se encuentra en la parte inferior de la misma y vamos a continuar ensamblando ahora en la base de nuestro soporte. Recordemos que nuestro soporte tiene una pequeña guía. Justamente vamos a hacer que se embone con esta parte de la varilla. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer este movimiento. Vamos a escuchar un ligero clic. Vamos a voltear nuestro soporte. Colocamos el tornillo que retiramos hace un momento hasta el tope. Y al final, solamente para que no quede juego, vamos a apretar ligeramente con nuestra llave. Un solo llegue es más que suficiente para que esta quede bien armada. El soporte tendría que lucir de la siguiente forma. El siguiente paso será ensamblar el cabezal de nuestro viscosímetro en el soporte. Para eso solamente aflojaremos esta perilla para liberar el espacio donde queda ajustada la varilla ahí. Lo haremos de la siguiente forma. Recuerden tomar siempre el viscosímetro con la copa. La copa viene diseñada para que su mano tenga esa parte ergonómica y no les cueste trabajo. Una vez que detectamos esto, solamente agarramos nuestra varilla y hacemos que este entre. Para dejar fijo, solamente apretamos. Y listo. Como lo verán, el viscosímetro queda ensamblado en el soporte. Nuestro siguiente paso será el conectar nuestra fuente de corriente con nuestro cable suministrado. Lo hacemos de la siguiente forma. Y una vez que queda listo, solamente conectamos a nuestro equipo, considerando que debe ser hasta el fondo. Una vez que nuestro equipo está instalado, lo único que tenemos que hacer es encenderlo en la parte de atrás. Tiene un switch que solamente presionaremos y el equipo dará paso a iniciar. Recuerden que todos los viscosímetros siempre nos mostrarán una pantalla inicial. En este caso, la pantalla siempre nos mostrará los datos correspondientes al modelo. Recuerden que cada uno de ellos son la marca, el modelo, el rango y el número de serie y firmware con el que cuentan. A continuación, en este modelo se incorpora la siguiente pantalla de registro. Les recuerdo que esto es muy importante, ya que si nosotros registramos el equipo directamente en la página de internet de Brookfield, podemos hacer la descarga del manual correspondiente. Una vez que nosotros registramos, nosotros solamente vamos a proceder a presionar la siguiente tecla y vamos a ver lo que es la pantalla de nivelación. En la nivelación nosotros la vemos que está de forma digital, ya no hay una burbuja física como lo solía ser en los equipos de generaciones anteriores y se va a nivelar de la misma forma, apoyándose siempre de los tornillos niveladores que se encuentran en el soporte y girándolos para poder hacer que la DINA entre en su lugar correspondiente. Ahorita, como lo están apreciando, estamos haciendo que este tome un cierto tiempo para que pueda ser apreciado aquí en el video. Recuerden que esto es de pericia, no se desesperen si no queda tan rápido o a la primera. Ahorita ya estamos viendo cómo una vez que pasa a un color amarillo, el equipo todavía no nos sigue permitiendo poder acceder a la siguiente página. Una vez que entra en el cuadrante correcto, que es el color verde, nosotros podemos dar la pestaña de aceptar. Una vez que nosotros llegamos a la pantalla de aceptar, vemos la siguiente, que es la del auto cero, para lo cual ahí se nos pide que retiremos cualquier elemento que se encuentre en la parte inferior del equipo. Lo único que tenemos que hacer es retirar cualquier pieza en caso de que esté el cubre pivotes o en su defecto alguna aguja que se haya dejado en un ejercicio de un día anterior o de unas horas antes y el equipo tuvo que ser suspendido de esta actividad. Una vez que retiramos cualquier elemento, como se mencionó, solamente damos ejecutar y daremos paso a la pantalla del auto cero. Recuerden que esta función es un ajuste mecánico digital y nos permite que el equipo arranque de un 0%
en lo que es la medición de torque. Una vez que terminó, el equipo nos indica que el autocero está completado y nos deja pasar a la siguiente pantalla, que es donde nosotros vamos a encontrar cómo configurar nuestro equipo. Una vez que estamos en esta pantalla, vamos a ver la opción de programar. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos en la primera parte el husillo o la aguja que nosotros vamos a utilizar. Si nosotros la queremos modificar, solamente presionamos ahí y indicamos cuál es el husillo o la aguja con la que se va a trabajar. Punto 2, la velocidad. En este caso, nosotros podemos hacer la modificación de la velocidad. Finalmente, tenemos un parámetro que dice medición de par de torsión, que en este caso es el porcentaje de torque. Tenemos un parámetro que dice viscosidad. Ahorita no aparece nada porque no hemos realizado ninguna actividad. Tenemos la opción de temperatura, que en este caso es cuando nosotros integramos el sensor de temperatura con catálogo DVP-94Y. Este accesorio se cotiza por separado. Y también tenemos una opción que dice rango. La opción de rango nos permite a nosotros el poder conocer el alcance que va a tener la medición de nuestro equipo haciendo la combinación ya sea de aguja y velocidad. Si modificamos en este caso la aguja, vamos a ver que el rango va a cambiar. Esto les puede servir a ustedes de manera de guía para cuando ustedes estén trabajando o estén buscando la implementación de un método nuevo. Luego tenemos las condiciones de fin y los límites de control de calidad. Si nosotros queremos hacer que nuestro equipo pare a un cierto tiempo, solamente seleccionamos la condición de tiempo y le indicamos a nuestro equipo cuánto debe de tardarse en hacer la lectura. Por default aparece ese parámetro 1 minuto con 30 segundos. Para el fin práctico vamos a dejarlo de esa forma. Solamente damos confirmar y ya queda en este caso programado. Límite de control de calidad, igualmente podemos establecer alguno de acuerdo a nuestras necesidades. En caso de que nosotros conociéramos el valor de nuestra muestra, aquí podemos indicarlo. Nos pide un límite inferior y un límite superior. Para el fin de la demostración de este equipo, ahorita no vamos a poner ninguno, entonces no vamos a establecer nada aquí. Por último, nos faltaría ejecutar, para lo cual ahorita vamos a hacerlo con una muestra y lo vamos a ver a continuación. Recuerden que una vez que tengan su muestra en un vaso de precipitados de 600 mililitros y graduado justamente hasta 500, que es el indicador de donde va a ir nuestra muestra, vamos a sumergir nuestra aguja y lo haremos de la siguiente forma. La colocaremos en forma horizontal y haremos el siguiente movimiento. Esto para evitar meter aire en la muestra. Una vez que esto queda así, procederemos a bajar el cabezal para ensamblar la aguja al viscosímetro. Nuestro siguiente paso será el ensamblar nuestra aguja en el pivote de nuestro viscosímetro, para lo cual sujetaremos firmemente el pivote y giraremos en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Hasta dónde? Hasta el tope. Una vez que sentimos el tope, liberamos nuestro sistema y ahora sí, el siguiente paso es bajar la aguja con ayuda de nuestro soporte hasta la altura indicada en la muesca de la misma. Una vez que esto se logra, solamente tendremos que acomodar el vaso y tratar de dejarlo lo más centrado posible. Recordemos que para ejecutar nuestra prueba siempre debemos de colocar lo que es la aguja con la que vamos a trabajar o husillo y la velocidad correspondiente. Para el fin práctico de esta prueba hemos colocado o indicado en nuestro equipo que se va a trabajar con la aguja LV63 o LV03, como ustedes le quieran indicar, y vamos a tener una velocidad de 20 revoluciones por minuto. Sabemos que la condición de fin, o sea el tiempo en que queremos que nuestro equipo se detenga, será de 1 minuto con 30 segundos. Recordarán que fue lo que vimos que venía por default. No obstante, recuerden que pueden indicar ustedes en este valor el tiempo que ustedes deseen o ya tengan estandarizado en su metodología. Lo que siguiente tenemos que hacer es darle ejecutar y nuestro equipo empezará a hacer la lectura de viscosidad. Como se aprecia, nuestra pantalla ahora sí, en la parte de viscosidad, se nos está reportando un valor. En este caso, para la muestra que se colocó, que es un alcohol, podemos observar que tenemos un porcentaje de torque de 46.8% y que el tiempo restante pues se va indicando de esta forma. Una vez terminada, tenemos esta pantalla que ya nos arroja el resultado y sigue respetando las condiciones.
Recuerden que su equipo es muy fácil de configurar. En caso de que este no llegue en el idioma español, ¿cómo lo podemos colocar? Nos metemos al icono universal de configuración y simplemente buscamos la opción que diga idioma o en inglés language. Aquí, como ustedes lo podrán ver, tenemos una pantalla que nos indica pues ya el idioma que sea pues propiamente el que deseemos ocupar. Ahorita estaba ya español, si ustedes lo encuentran en inglés solamente hay que cambiarlo a español. Lo seleccionamos y ya queda el equipo configurado para que ustedes puedan trabajar sin ningún problema. Otro punto importante es que el equipo, como lo están notando, es una pantalla táctil. No se requiere ocupar mucha fuerza para poder proceder a darle las indicaciones al equipo. Por último, les recuerdo que el viscosímetro DV Plus es un equipo que es totalmente compatible con cualquier accesorio de la marca Brookfield. No importa si ustedes ya tuvieron un equipo de generaciones anteriores y contaban con algún accesorio, no va a haber ningún problema si lo incorporamos a este nuevo modelo. Les recuerdo que si ustedes tienen alguna duda o comentario, pueden dejarnos la pregunta en la parte de abajo del video o en cualquiera de nuestras redes sociales. O si lo gustan también, pueden escribirnos al correo de brookfield@equipar.com.mx. Los espero en otro video.